¿Se recuerda usted sobre un hecho lamentable suscitado el 25 de julio de 2018 a las 2 de la mañana con 20 minutos, cuando una cámara de seguridad identificada como Escuela El Mosquito graba el momento exacto cuando un hombre caminaba para perfilarse a donde está ubicada la estatua del martillo? Segundos más tarde, aparece un hombre quien se encamina hacia la vía que conduce al Sahil. Luego el video describe a un segundo sujeto, quien repentinamente saca un machete para atacarlo brutalmente. Después de un año, hoy 24 de julio de este año 2019, investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal en Aldea La Grandeza del municipio de San Pedro, Zacatepeques, hicieron efectiva una orden de captura de Josué Isaí Pacheco Aquino, de 25 años de edad, de nacionalidad salvadoreña, por el delito de asesinato. Según investigaciones, el capturado es el presunto responsable de la muerte de Jonathan Elester Pineda Villeda, de 34 años de edad, de nacionalidad hondureña, quien falleció a consecuencia de heridas provocadas por machete. El hecho se suscitó el 25 de julio de 2018, en la primera calle final Calzada El Mosquito, zona 3 de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Pacheco Aquino es requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, de fecha 15 de noviembre de 2018.